seca, me soltás, dale. ¿Pero por qué te tengo que soltar? A ver, sos mi germo, te puedo dar tranquilamente la mano. ¿Qué tenés miedo que te veas, Javi? Mirá cómo te doy la mano, mira, mira. Pero ya te dijo el director técnico, la concentración es fundamental para el deportista. Y vos no estás concentrado. Tenés que pensar en la Copa Coca-Cola. Estás pensando en si quiero o no que Javi nos vea. Sos posesivo. ¿Tengo razón? Mira, hasta él se da cuenta. No, no, acaba de decir que vos no tenés razón, ¿no? Pero ves que te, yo te estoy diciendo, yo me entiendo con él. Vos no tenés razón. Vamos, dale, vamos, dale. Uy, pero mirá qué cara que está la cebolla. Ahora se murió todo, no te muevete. Palmó de una. ¿Qué? ¿Qué? Sí, palmó, cayó en cama, está sí, re mal. Sí, qué loco, ¿no? Pero cuidado porque no está en venta. Escúchame, ¿qué pasó con el profesor? Cayó en cama, está mal, está mal. Ah, bueno, pero entonces habla claro, bolsa de mugre. Checa. Tiene razón, sin letero podemos jugar la Copa Coca-Cola. ¡Un combinado importado y todo! Carlitos Cortina, la que te tiró de las patas, che, a vos te mandó Dios. Dice, no está muerto quien pelea. Dale, servite unos tragos. Nanay, nanay, nanay. A ver, Carlitos Cortina, digo, de repente, me parece, ¿no? Tanta celeridad, tanto lujo repentino, no me huele mal. Me huele fulero, fulero. Sos desconfiada, muñeca, ¿eh? Carlitos Cortina es un poco pancho, pero no es traicionero. ¿Es de los nuestros o no? Táctica y estrategia, doña. Soy Cortina, pero eficaz. Si no, vea, el juez me dio todo lo que quería, ¿no, no? Sí, pero ante tanta limosna, hasta el santo desconfía. Y a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Cómo sigue? Lean el alegato. Perdón, es mi esposa. ¿Eh? ¿Carlitos Cortina se casó? ¡Uy, qué suertudo! Sí, decime, ¿cómo va todo, Carlitos? Mirá que apenas abro el hogar mágico, te quiero acá, ¿eh? Tomás. Gracias. Chao. Permiso. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos...? Carlitos Cortina. Exactamente. ¿Vos sos Cielo? Sí. ¿Lo llamaste? Te llamé, vi tu nombre y empecé con todo el rastreo. Quiero hacerte una propuesta. Por favor, sentate, contame. Permiso. Sí. Bueno, te cuento. Me recibí de abogado hace poco. El mejor promedio, lo hice en 3 años. Hice algo, Cielo. Barto y Justina pueden zafar de la cárcel. ¿Qué? Sí, con un buen abogado van a alegar demencia y casi seguro que quedan inimputables. A lo que voy es que si a ellos los declaran culpable, igual zafan por locos, ¿entendés? Salvo que vos y yo nos adelantemos. ¿Que vos y yo nos adelantemos? ¿Cómo? Voy, los defiendo, pero los hundimos y que la paguen, en serio. ¿Y cómo sé yo que vos no estás del lado de ellos? Me fajaron, me encerraron, me hicieron laburar, pasar hambre, robar, mentir, durante años, Cielo. Te juro que estoy de tu lado. Si a vos te parece, me voy ya. Yo no quiero ni plata, ni venganza. Solo quiero justicia, Cielo. Perfecto. Bueno, si necesitas más plata, me decís. Hacé todo lo que sea necesario. Y acordate, esto es solamente entre vos y yo, ¿sí? Sí, mi amorcito. Sí, ya te dije 100.000 veces, está todo bien. Nos vemos en casa. Besito, besito. Ya entendí todo, Carlitos Cortina. Vamos a alegar demencia, o sea que vamos a ser inimputables. O sea, de acá a un centro psiquiátrico y de ahí... ¡Freedom! Y necesito saber todo lo que hicieron, desde el principio, para saber por dónde nos pueden atacar, por dónde están nuestros puntos flacos, y no quiero que quede ningún cabo suelto. Así que, ¿hablan? Cristóbal, ¿qué es esto? ¡Es mi tío! ¡Papá! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen! ¡Qué hecho! Es su sueño, ¿no? No, pero no hay necesidad. ¿Qué es esto? Parte se queda acá y da la cara. Es una pregunta nomás. ¿Cómo las preguntas? ¿Alguna vez Bauer? Ay, ¿qué? Vos decís el tigre, ¿no? ¿Cómo te gustaba decirme tigre? ¿Alguna vez Bauer les hizo el desayuno? No, nunca. No, nunca.
¿Alguna vez Bauer le presentó a su madre? No, nunca. ¡El test Bauer! ¡Me muero muerta, chicos! ¡Me prendo! ¡Dale! ¿Alguna vez Bauer la llevó a un museo? No. ¿Alguna vez Bauer le cantó una canción a la luz de las estrellas? No. ¿Ves? Todo eso lo hizo con vos. Sí, sé. Pero igual yo les quiero hacer una pregunta más. ¿Alguna vez Bauer les regaló una gargantilla para el casamiento? ¡Sí! No, pero claro. ¡Ay! No, esperen un segundito. A lo que voy es lo siguiente. Lo de la gargantilla fue un tema de mamá, fue un tema de Berta. Que Berta tiene una obsesión de que yo le regalara la gargantilla a la mujer de mi vida. Yo pensé en un momento que podía hacer esto. En otro momento pensé que podía hacer esto. En otro momento dije, es esto, y a lo mejor me salió un hijo medio raro. ¿Listo, José Luis y Negro? Después me di cuenta que no. Fíjate lo que son, ni siquiera son lindas. Horrible. Vos sos importante para mí, vos sos mi mujer. ¿En serio no te gustan? Decime que no te gustan. No me gusta nada. Más fuerte. No me gustan, te amo. Perdón, está bien, pero vení de mi lado. Acá estoy, siempre voy a estar de tu lado. Mira lo que es esto, Ahora decime que me perdonás, paren de tocarme. Chicas, de verdad. Y decime que sacás otra vez el turno de civil. No, no hace falta. ¿Cómo no? Nunca rompí el original. Escucharon, chicas, nunca rompió el original. Esa es la mujer. Quiero invitar a casamiento. No. Un minuto. Sin garantía no hay casamiento. No. Pero, perdón. A ver, Nike, ¿dónde está la verdadera? Acá está la garantilla. La empeñé para darle de comer a él. Acá está la garantilla. Chicas, fue difícil abrirme, y contarlo. Bajemos un poco. Mi amor, Denny. A mí no me hace falta una garantilla para casarme con vos. Lo sé. Con tus dos ojitos y tu boquita me alcanza. ¿Y este? ¿Este que siempre dice la verdad? Ahora sí. Con todos invitados. Ahora decime la verdad. Esto fue todo un huerzo, ¿no? Totalmente. ¿Y la garantía de la abuela? No tengo la menor idea. Bueno, y si vos sabés cuándo sale... Rama, ¿me escuchás? Sí, ¿que querés un café? ¿Qué café? Te estoy hablando de la tele. Estoy preguntándote a ver si sabes cuándo sale el aire. ¿Qué te pasa? No, hey. estaba pensando en el Tiago Blaste. No. No sé dónde contestar el mensaje. Me preocupa, pero bueno. Bueno, Omar, pero Tiago es un chico grande. Necesita tiempo, pensar un poco. Mamá, ¿qué haces acá? Necesito hablar con vos, Ramiro. Sí, ¿querés sentarte? No, se me va el avión. Te va a resultar extraño, pero pensá que es algo bueno para ella. ¿Para ella? ¿Para quién? Para tu hermanita. Me puedo llevar a Lely. ¿Qué? Sí, yo ya sé lo que te dije antes, pero... ella es chiquita y yo lo podría convencer a Milton. Nosotros no pudimos tener hijos juntos y la podríamos adoptar. A ella sola, Ramiro. ¿Qué decís? Grande, ¿no? Bastante grande es. ¿Lo llenaremos? ¿Les cabe alguna duda? Bartolomé Bedoya Agüero y Justina Merarda García. Este juzgado declara iniciada la sesión. ¿Y dónde estaba? Te dije que estaba viendo la casa que me dio mi abuelo. Si no me dijiste, ¿por qué tienes que ir solo? Se declaran culpables o inocentes de los cargos que se les imputen.
Decime qué te pasa, mírame los ojos. ¿Qué te pasa? No me hablas, no me mirás, no me mirás a la cara. Estás imaginando. No, no estoy imaginando. Mírame y decime qué te pasa. ¿Qué pasó, Tiago? Estuve con otra chica, mamá.